Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. Hoy les voy a enseñar cómo tejer esta puntada. Es una puntada calada que se llama lluvia de fuego. Es una puntada muy sencilla que es muy útil para tejer, por ejemplo, toquillas para bebé, blusas muy caladas, donde podemos alternar franjas de jersey con la puntada, en fin, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, chalinas, bufandas. Cualquier cosa de entretiempo, porque como les digo, es una puntada muy calada. Es propio tejerla con hilaza de algodón delgadita y con agujas del 3 o del 3 y medio. Yo esta muestra la tejí con agujas del 3 y medio. Si están listos, vamos a empezar. Fíjense bien, para tejer cada motivo, aquí tengo tres motivos de la puntada. Para tejer cada motivo, yo utilicé 15 puntos. Así que para tejer un solo motivo necesito 15 puntos más un punto de orilla de cada lado, que serán entonces 15 más 2. Entonces, en este caso que tejí tres motivos, tengo 15, 30 y 45 puntos para mi puntada más 2 puntos de orilla, uno a cada lado. Entonces, si están listos y quieren aprender a hacer esta puntada lluvia de fuego, vamos a montar 47 puntos para empezar. Muy bien, ya monté mis 47 puntos, entonces vamos a empezar a marcar la puntada. Estas dos primeras vueltas que vamos a hacer no son propiamente la puntada, solo la vamos a marcar. ¿Y por qué? Porque si yo intento empezar la puntada desde este momento, que es la primera vuelta, me va a costar bastante trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar eventualmente cuatro puntos juntos de derecho, tejer cuatro puntos juntos de derecho. Y acuérdense que la primera vuelta, cuando yo monto mis puntos, siempre queda muy apretado. Entonces es difícil tomar cuatro puntos juntos de derecho. Así que para no complicarlos, vamos a comenzar simplemente marcando la puntada. ¿Cómo va a ser? Tejo mi primer punto de derecho. Ahora, el segundo punto, que este fue el punto de orilla, el segundo punto me toca de revés. Ahora voy a tejer 13 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos de derecho. El último punto para el primer motivo es de revés. Y ahí ya terminé mi primer motivo. Ahora empiezo el segundo. Otra vez, un punto de revés, 13 derechos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 y 13. Un punto de revés, perdón, ya terminé el segundo motivo. Y para el tercero, empiezo con un revés, 13 derechos. Es quinto, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, un revés y termino con el punto de orilla que tejo de derecho. Esta fue mi primera vuelta, donde simplemente marqué la puntada. ¿Qué quiero decir con que marqué? Ah, pues delimité dónde van reveses y dónde van a ir derechos. La segunda vuelta y todas las vueltas pares, todas, 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 vamos a tejer los puntos como se me presentan. Empiezo con el punto de orilla de revés, luego será un derecho, 13 reveses, 2 derechos, 13 reveses, 2 derechos, 13 reveses, un derecho y termino con un revés de mi punto de orilla. Entonces vamos a tejer esta segunda vuelta y los vuelvo a ver para empezar ahora sí la primera vuelta de la puntada. Muy bien,
Ya tejimos la vuelta número 2 y entonces ahora sí, vamos a tejer la primera vuelta de la puntada. Tomen nota, esta es la primera vuelta ya de la puntada. Empezamos con el punto de orilla, que pueden tejerlo de derecho o no tejerlo, simplemente deslizarlo. El segundo punto va de revés. Y ahora, donde tenía los 13 puntos de derecho, voy a empezar con 4 puntos juntos de derecho. Entonces, con mucho cuidado, tomo mis 4 puntos, checando que realmente vayan los 4 puntos. Ahí está. Y ahora, fíjense bien, voy a hacer una lazada, paso mi hebra para adelante, para arriba de la aguja, y tejo un derecho. Otra lazada y tejo un derecho. Otra lazada y tejo un derecho. Otra lazada, tejo un derecho. Otra lazada, vamos a ver cuántas llevamos, ¿sí? Llevamos aquí una, dos, tres, cuatro. Esta es la quinta lazada y un derecho. Y hago una sexta lazada y ahora tejo juntos los 4 puntos de derecho que me quedan antes del revés. Ahí está. Tomo mis 4 puntos, lo tejo y ya está. Y el último punto de revés. Ya terminé el primer motivo, la primera franja de motivo. Con eso ya terminé la puntada. Sin embargo, yo quise hacer 2 más para que la práctica pues nos lleve a el éxito, ¿sí? Entonces, bueno, empiezo con un punto de revés, 4 puntos juntos de derecho, con mucho cuidado, esos 4 puntos. Si no entra fácilmente la aguja, tengan paciencia y vayan de a poquito para que entre. 4 puntos juntos. Ahora, van a hacer 6 lazadas en total, cada una seguida de un derecho. Una, derecho. Lazada 2, derecho. Lazada 3, derecho. Lazada 4, derecho. Lazada 5, derecho. Lazada 6 y 4 puntos juntos de derecho. Ahí está. Y un punto de revés y ya terminé el segundo motivo. Para el tercero repito lo mismo. Un revés, 4 puntos juntos de derecho. Ah, les decía, cuando están muy apretados, meto la aguja por este lado, los aflojo un poquito, con cuidado que no pase eso que me pasó, que no se salgan. Aquí los voy a aflojar un poco, fíjense bien. Es que el último punto está muy apretado, ahí está. Y ahora sí ya entro por el otro lado, tomo mis 4 puntos y lo tejo. Y ahora mis 6 lazadas. 1 y un derecho. 2 y un derecho. Lazada 3, un derecho. Lazada 4, un derecho. Lazada 5, un derecho. Lazada 6 y 4 puntos juntos de derecho. Ahí estamos. Ahí va. Y lo dejo. No salió. Vuelvo a intentarlo. Y sale. Un punto de revés y termino con mi punto de orilla. Y esa es toda la puntada, ¿sí? La primera vuelta de la puntada. Ahora vamos a tejer la segunda vuelta de la puntada, que como es par, voy a tejer los puntos exactamente como se me presentan. Las bastas inclusive las voy a tejer de revés, ¿ok? Vamos a ver, vamos a tejer esta vuelta para que entiendan muy bien cómo va. Entonces, el primer punto, que es de orilla, en este caso me queda de revés. Luego, un punto de derecho y 13 puntos de revés, incluyendo las bastas, van de revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y llego a un punto de derecho.
otro punto de derecho y 13 de revés. Y así vamos a terminar toda la vuelta. Las veo cuando terminemos esta vuelta para hacer la vuelta número 3 de la puntada. Bueno, la vuelta número 3 de la puntada es muy sencilla. No vamos a hacer ni bastas, ni puntos juntos, ni nada. Simplemente vamos a tejer los puntos como se nos van presentando. Entonces, hacemos el primer punto de orilla, un punto de revés y 13 puntos de derecho. Esta es igual a aquella primera vuelta que hicimos para marcar la puntada. Hago mis 13 puntos de derecho y ya llegué al revés. Y como yo estoy haciendo tres motivos, pues voy a repetir otra vez un punto de revés, 13 de derecho. Ahí está. Ya no tengo ni necesidad de ir contando. Los puntos solitos ya me van diciendo en qué momento tengo derechos y en qué momento reveses. Me tocan dos reveses, 13 derechos. Ahí estamos y vamos a terminar con un punto de revés y mi punto de orilla. Vuelta, esa fue la vuelta número 3 de la puntada. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 4, que como es par, ya lo adivinaron, se tejen los puntos exactamente como se presentan. Vamos a hacer esta vuelta número 4 y los veo para entonces decirles cómo vamos a hacer la vuelta número 5. Bueno, ya estamos listos, ya tejimos la vuelta número 4, vamos a hacer la vuelta número 5. Esta vuelta es exactamente igual que la vuelta número 1 de la puntada, o sea, ustedes ya la saben hacer. Pasamos el primer punto de orilla, un punto de revés y 4 puntos juntos de derecho. Ahí está. Y sale mi punto. Ahora, 6 lazadas cada una, seguida de un derecho. La primera y derecho. 2, derecho. 3, derecho. Lazada 4, derecho. Lazada 5, derecho. Y en la sexta lazada ya no hago solo un derecho, sino que hago 4 puntos juntos de derecho. Ahí está. 4 puntos juntos. Y termino con un revés. Sigue otro revés, 4 puntos juntos de derecho. Como ven, hay ocasiones en que salen muy bien los 4 puntos y hay ocasiones en que cuestan un poquito más. Lazada 1, derecho. Lazada 2, derecho. Lazada 3, derecho. Lazada 4, derecho. Lazada 5. Y ya no es, derecho. Y lazada 6, ahora sí, 4 puntos juntos. Ahí están. Y termino con un revés. Y el último motivo, empiezo con un revés. Y 4 puntos juntos de derecho. Y ahora mis lazadas. Una y un derecho. Dos y un derecho. 3 y un derecho, 4, derecho, 5, derecho, 6 y 4 puntos juntos de derecho. Ahí está. Terminamos con un revés y después mi punto de orilla de derecho. Ya está la vuelta número 5. Entonces, como se fijaron, es exactamente igual que la vuelta número 1. Para la vuelta número 6, que es par, tejemos los puntos exactamente como se presentan. La tejemos y los vuelvo a ver para hacer la vuelta número 7. Ya hicimos la vuelta número 6, ya se va viendo perfectamente
la forma de la puntada. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 7, que como ya se lo imaginaron por ahí, es igual a la 3. Es decir, yo tejo los puntos como se presentan. Empiezo punto de orilla, un revés, 13 derechos. Es exactamente igualita que la vuelta número 3. Los puntos, ¿cómo van? No hago lazadas, no hago puntos juntos, no hago nada más que tejer los puntos como se me presentan. Llego a los dos reveses y otra vez 13 derechos. Otra vez llego a mis dos reveses, que son los que me van enmarcando la puntada, y 13 derechos. Termino la vuelta con un revés y mi punto de orilla. Y entonces ya está mi puntada, ahora sí ya se nota. Aquí están mis abanicos y mis abanicos. Y la vuelta número 8, pues como es vuelta par, se tejen los puntos exactamente como se presentan. Y eso es todo lo que necesitamos para hacer la puntada de lluvia de fuego. Cuando terminemos la vuelta número 8, volvemos a empezar la vuelta número 1 de la puntada, donde tenemos un revés, 4 puntos juntos de derecho, 6 bastas. En la última basta tomamos 4 puntos de derecho y un revés. Y si queremos hacer más motivos, pues seguimos tejiendo 2 reveses y otra vez volvemos a empezar, ¿sí? Es muy sencilla, es una puntada muy apantalladora, pero en realidad es muy sencilla. Ustedes pueden utilizar esta puntada, les decía yo, para hacer toquillas, que son colchitas para bebés, muy cobijas para bebés muy ligeras, muy vaporosas, que realmente parecen encaje, chalinas, bufandas muy ligeritas de entretiempo, una blusa de franjas verticales que pueden alternar 15 puntos de jersey, 15 puntos de puntada, 15 jersey, 15 puntada. Jueguen con ella. Ya aprendieron a hacer una puntada muy bonita. Ahora utilicen su imaginación y téjanla como mejor encuentren un resultado bonito y favorable para ella. Ojalá les haya gustado, ojalá les haya quedado clara la explicación. Estamos a sus órdenes. Si les gustó, denle like, suscríbanse a nuestro canal y bueno, pues sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.